Bienvenidos a Opinión Pública, estamos comenzando esta nueva apuesta aquí en el ParagonDomingo.cl para poder también aportar al análisis, a las percepciones y a las distintas visiones que hay sobre los hechos que ocurren cada semana a nivel país, a nivel regional y también a nivel internacional. Para... Muchas gracias a ti, Claudio, por la invitación, por transformarnos en parte de este espacio que se va a llamar, que se llama ya Opinión Pública. Yo hacía una comparación. Para los políticos las elecciones son como la catedral, porque les gusta, por cierto, a ellos someterse al veredicto popular. Para quienes estamos en el ámbito informativo, por cierto que estos espacios son una instancia para profundizar la democracia desde esta trinchera. Así que te agradezco el haberme considerado para formar parte de este staff. Sí, gracias Claudio y Hugo también por estar acá. Y sí, en realidad hace varios años que soy dirigente del Colegio Periodista a nivel regional. He sido también dirigente, pero bueno, la idea es poder compartir acá sobre distintos temas vinculados con el acontecer regional, dando nuestras opiniones y entregando antecedentes también que en el fondo permitan a la ciudadanía y a los televidentes poder tener mejor información sobre los temas que ocurren. Queremos entregarle una pequeña visión, un contexto de lo que ocurrió a nivel nacional esta semana y luego nos lanzamos con el análisis en la opinión pública. Esta semana con las reacciones del hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, director sociocultural de la presidencia, o mejor dicho, ex director sociocultural de la presidencia. Claro, porque finalmente dio un paso al costado por el cuestionado préstamo bancario de nada más ni nada menos 6.500 millones de pesos a su empresa, que también es la de su señora. Bien, ahí estaba entonces la nota introductoria, claro, en el estilo de opinión pública que queremos marcar desde el inicio y ahora ya ofrecemos la palabra para con toda esta batería de temas poder un poco darle sentido, Hugo, a cómo se va a proyectar este primer año de gobierno. Estamos a días de que se cumpla en este segundo mandato el primer aniversario, podríamos decir, del gobierno de Bachelet. Claro, el Penta y toda su proyección y repercusión en el ámbito de la necesidad de transparentar los aportes de dinero en política, el tema de la probidad, muchas cosas que están de una u otra manera involucradas y el caso Dávalos, naturalmente, para la oposición, una necesidad que surgió en un momento también donde la debacle se venía en todo ámbito, no solamente en las encuestas. Y en realidad, las señales que se entregan, lamentablemente, bueno, porque hay una investigación en este momento sobre la situación de cómo se dio el crédito, ¿cierto? Y esa fue solicitada fundamentalmente por parlamentarios de la Alianza, ¿cierto? Entonces, y ahí se tomó el caso, se está investigando. Bueno, otra de las frases, otra de las intervenciones que generó bastantes repercusiones en los días que nos anteceden fue lo que dijo Andrónico Luksic, el controlador del Banco de Chile, luego de toda la controversia que se generó tras el crédito entregado a la esposa de Sebastián Dávalos. Vamos a ver, por cierto, también lo que dejó la intervención del banquero y luego la vamos a analizar. Estoy consciente de que los hechos aludidos, las especulaciones y los comentarios en torno al caso pueden haber causado dudas y molestia a usted y familia, lo que lamento profundamente. Asumo ante usted mi total responsabilidad y siento sinceramente no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que tendría este encuentro. Bien, pues claramente las reacciones de Luksic en esta carta tienen que ver con el sentido de familia, con cómo afectó a los trabajadores y trabajadoras del banco todo lo que se dijo de la institución luego de este crédito. Una arista que tal vez no todos tenían considerada, porque quizás la gran mayoría de la gente se esperaba una reacción directa, más bien política, del banquero respecto a lo pertinente o no que fue haber recibido directamente a Sebastián Dávalos y su esposa. Pero él sorprendió con esta reacción. Bueno, yo creo sinceramente que si bien es una carta dirigida a los trabajadores del Banco de Chile, es evidente que la señal es para el país. O sea, sí, yo también. Claro que Andrónico Luksic Kreg tiene asesoramiento comunicacional. Es un mecanismo utilizado, pero... Y le está hablando al país, al mundo político, y está dándole sin duda un espaldarazo a Dávalos y por extensión a la presidenta Bachelet.
Sí, en realidad, pero aquí hay que... Luxic no es cualquier director o dueño de un banco. Estamos hablando de unas personas que con mayor riqueza en el país. Que tiene, uno de los principales financistas de las campañas de Bachelet. Y además que tiene varios proyectos que son controversiales. Está involucrado a través de sus empresas en Alto Maipo, por cierto, que tiene bastante cuestionamiento con respecto al tipo de empresa. Está involucrado también en Pelambres, que en Caimanes hubo... Es dueño de... Hay movilización en este momento por un fallo de la Corte Suprema que planteaba tener que demoler la obra por impactos ambientales. María Roja, decías tú. María Roja y cerramos este bloque. Sí, María Roja, lo preocupante, no solamente a nivel sanitario, como se ha informado desde el Servicio de Salud Aysén, desde la Seremi, esta intensidad que ha aumentado de la toxina, de este veneno que está en el fondo marino, en algunas algas, de más de 70 veces. Yo creo que más allá de lo sanitario, lo cultural, que uno puede trabajar con la población para que esto no ocurra, también hay un tema, yo creo, que económico y finalmente político, que se puede avizorar luego en el horizonte de, con estas señales de que está ampliándose esta intensidad de la marea roja. Bueno, siempre en el verano aumenta el nivel de toxicidad porque el sol genera, por cierto, un efecto ahí en estas floraciones algales que generan este fenómeno. De todas maneras, es un caso fatal después de, creo, casi 2 años, por el lo tanto, 2009, el último. Varios años entonces. Sí. Por lo tanto, la conducta ciudadana generalizada es de prevención y eso es positivo. Aquí hay una persona que transgredió la norma, hizo lo que no se tiene que hacer y pasó lo que lamentablemente tenía que pasar. Cierro con el tema salud porque me parece también relevante que todas las personas que tengan cálculos renales o que los vayan a tener a futuro ya no van a tener que ser sometidos a ninguna cirugía invasiva porque se acaba de adquirir un moderno equipo que permite disolverlos a través de un sistema electromagnético. Es una tecnología de punta que además evita los traslados y eso hay que aplaudirlo. Más de 250 millones de pesos. Tema de salud, tema siempre pendiente acá en la región, dicen. Sí. Bien, estamos ya entonces finalizando esta edición de Opinión Pública por el patagondomingo.cl. Le agradecemos la posibilidad de estar acompañándonos y también agradecemos, por cierto, el estar aquí en la Biblioteca Regional de Coyhaique, que es la casa de los libros, de alguna manera también el espacio cultural por excelencia. Claro. Y tenemos agenda para la próxima semana que sin duda le queremos invitar también. Este 25 de febrero, aquí en la Biblioteca Regional de Coyhaique, se va a inaugurar el Atlas Austral. Esto está abierto a la comunidad a partir de las 18:30 horas, el día 25 de febrero, la artista que expone, Catalina Mekis. Y este 24, 25 y 26 de febrero, ya también despidiendo casi las vacaciones, hay un taller de magia para todos los niños y niñas que se quieran sumar. Y digo niños y niñas porque el rango de edad considerado para esta actividad, digo, es entre los 8 y los 12 años. Esto va a ser desde las 6:15 de la tarde hasta las 19:45. Así que un entretenido momento, taller de magia para disfrutarlo. Todo esto es impartido por el mago Tatariz y no hay requisitos, solamente la edad y naturalmente el llenar los cupos, que son 15. Así que si tienen ganas de participar, vengan rapidito el lunes ya a la biblioteca. Y también el 26 de febrero a las 6:30 de la tarde se va a realizar el lanzamiento de la reedición del libro Diario de Navegación. ¿Y quién es el autor del Diario de Navegación? Sino que José de Moraleda, un navegante, ¿cierto? Que estuvo acá antes que fuera incluso la colonización y hizo un Diario de Navegación y lo va a presentar don José Mancilla, director, coordinador de, regional de bibliotecas. Muy bien, ahí con toda la agenda cultural, agradeciéndoles que hayan estado pendientes de este análisis, también que puedan participar. Tenemos un correo, contacto@elpatagondomingo.cl, que está ahí apareciendo en pantalla para que usted pueda intervenir también y comentarnos también algunos temas que podamos ir tomándole la temperatura aquí en Opinión Pública. Gracias, Hugo, por esta participación. Vamos a seguir tomándole el curso a la actualidad nacional y regional. La próxima semana nos reencontramos en este espacio para generar opinión pública, que es lo que pretendemos. Gracias, Patricio. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima edición de Opinión Pública, analizando y dando opiniones también sobre los temas informativos. Nos reencontramos con ustedes entonces la próxima semana en Opinión Pública a través de elpatagondomingo.cl. Hasta pronto.